a semifinales. Vienen las Chivas, la salida será para el equipo Guadalajara en una muy buena barrida oportuna por parte de Moreira. Reynoso. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero es cierto, qué buen partido de Reynoso. Javi Vázquez queda ahí en el medio campo flotando. Reynoso vio un hueco para ver si le tocaban. Prefieren ir con el Tepa por el sector izquierdo. Libertad cubriendo para intentar tener salida. El Tepa, como está fresco, va a perseguir el pelotazo largo que dice Reynoso. Lo tengo, tiene a Liborio allá atrás. Se la da a Liborio. Liborio dice, ahí vamos a salir tocando. Arriesga un poquito más de la cuenta la pelota Liborio, porque pues viene muy fresco también Maciel, que lo apretó, pero terminó saliendo airoso. Esparza. Omar, una doble pantalla. Las Chivas llegan, tiro de esquina solamente. Qué buena la jugada, ¿eh? Una doble pantalla y después la pelota por parte de Michel Vázquez a la entrada de Marco Fabián. Qué bien cruzó Sarabia. Allá va precisamente Marco Fabián para cobrar el tiro de esquina. Muy buena jugada de Chivas. Gran cruce de Sarabia. Tenemos tiro de esquina. Libertad defiende con 10. Solamente queda uno adelante. Los demás a defender en el tiro de esquina. Aquí viene Marco Fabián. Allá va Reynoso. Puñetazo. Las Chivas todavía buscando otro servicio. Las Chivas peleando. Balón para Libertad de Paraguay. Gustavo Mendoza allá abajo. José Luis Real simplemente platica con su hermano, da algunas instrucciones, pero realmente se ve, por supuesto, tranquilo dentro de lo que cabe, porque el equipo sigue manejando, aunque están a sabiendas de que un gol de visitante del conjunto de Libertad le podría complicar el panorama. Por eso es que le pide que tengan más atención atrás. ¿Qué? Cruce de Pedro Sarabia, ya lo había comentado Santiago, lo volvimos a ver, qué oportuno. La verdad, ahí con algunos problemas, Javi Báez, luego Vázquez que va a presionar, Chivas aprieta en la salida ahora, algo que no venía haciendo, medio campo tratando de apretar en la salida para que haya poca precisión en el servicio. Velázquez que no puede controlar, Reynoso que espera para tocar de esta manera arriesgando, pero tiene mucha confianza porque Maciel había amagado que iba, luego viene Esparza. Está el partido como para Ulises Dávila, ¿no? Sí, con señor. Lo que mostró en otros partidos este jovencito en cuanto a habilidad y verticalidad, creo que puede ser fundamental ya en el último tercio del partido. Lástima, meter, ¿eh? Lástima que haya hecho los tres cambios ya Guadalajara. El servicio, atención. Mano, ahí señalaron una mano cuando Mar intentaba pegarle a puerta. Sí, porque acuérdate que una de ellas fue obligada. Omar Arellano. Arellano, que ya me olvidaba yo que esa fue muy temprano en el partido, efectivamente. Pues sí, fíjate que está en lo correcto el árbitro central, es mano de Omar Bravo, muy clara. Este Ulises Dávila. En la cancha de Vélez, Ulises Dávila, la verdad, tuvo una actuación sobresaliente, tocando el balón, encarando, siendo vertical. Y en circunstancias muy adversas, ¿no? Cuando prácticamente solo adelante hay peligro. Atención, porque todavía Chivas. ¡Gol de las Chivas! Omar Bravo le gana la posición a Sarabia y define de esta manera. Era Alberto Román, el número 3. Le gana la posición, le pega, hace el tercero. Vean cómo festejan. 3-0, gana la Chiva, Santiago Puente. Este es auténticamente un gol de riñones, porque la pelota de Javi Báez es perdida, le lleva un metro y medio o dos metros, ahí duda, sin cometer falta le gana la posición, y después con poco ángulo ante el arquero, que no hace un achique correcto, la mete cruzada Omar Bravo. Qué bien le está sentando la Santander Libertadores, el último partido que jugó en esta cancha de este torneo, hizo dos goles. Le cometieron un penal y hoy vuelve a convertir dos goles importantísimos. Este hay que aplaudírselo porque es de agallas, ¿eh? Bueno, pues las Chivas están ganando 3-0. Cuando ya son 36 del segundo tiempo, faltan 10 más o menos, son 75 de tiempo corrido. Libertad con todo a buscar un gol, esa es una realidad, ¿eh?
Libertad va a ir a buscar un gol con todo. Corre el riesgo, Santiago, de que te metan el cuarto. Y entonces sí, no te levantas ni con grúa de las modernas. Pues sí, yo creo que... yo veía la cara del técnico Gregorio Pérez. No podía entender la displicencia y la falta de aplicación en la marca por parte de su defensor Adalberto Román. No, ¿cómo le ganaron? La posición es increíble, ¿no? Oye, sí, Gustavo. Muy bien le mete el cuerpo también, bravo, no, ¿eh? Bravo, excelente, pero no te la pueden ganar. No, de acuerdo. Oye, por cierto, sí, yo no sé en el sentido del señor Pozo, ¿qué le pasa? Que si alguna en su otra vida fue, no sé, recoge basura, porque ya vino otra vez a decirle a la banca del Guadalajara que esas bolsitas de plástico que están quedando tiradas, que las recojan, por favor, que estorban. Y la Chiva sigue buscando. O sea, las que toman los jugadores. Sí, 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 las de la red. Estas bolsitas de agua, hombre. Pues es un hombre ecológico, debería ser. Está bien, me parece bien. Ayúdalo y recoge las que puedas tú, Gustavo. Ahorita mismo voy a recoger las dos. Y reitero, ¿no? Bravo, muy vivo. Ya había tenido una jugada como esa en el primer tiempo en la que le había ganado, me parece, el mismo de Alberto Román la pelota. En esta le mete el cuerpo hombro con hombro, limpiamente, se duerme Román. Y bravo, Madruga, para ser sin duda considerado jugador del partido. Atención, Liborio la tiene. Estas jugadas, como la que acaba de hacer Omar Bravo, eran típicas de él. Y sí, las había perdido, ya las encontró, ¿te acuerdas? Contra Monarcas. Sí, sí, claro. O sea que está de regreso Omar Bravo, en la buena noticia para el Guadalajara. ¡Ah, qué codazo le mete! Y en la cara de Pozo. En la cara de Pozo, Chivas intenta tener salida. Chivas intenta tener salida. Lo que menos le conviene al Guadalajara es dar patadas. Por eso Vázquez, Michel Vázquez, va a buscar limpiamente. Y acá está el del error, Adalberto Román. Intentan salir ahí en el medio campo con Víctor Cáceres. Poco se ha visto este, que es un buen jugador. Y puede venir Chivas todavía. El rebote atrás. Ya sin problema para Bernardo David Medina. Fíjate que quedó un poquito largo el rechace. Cuando gana la pelota el Pato Araujo, le queda ahí la pelota, justamente ahí vemos cómo le mete el codo a la altura, pues entre el cuello, y sí, termina chocándolo de alguna manera, el árbitro dejó correr, y en esa última Raúl, Marco Fabián llegó un poquitito tarde, porque se la tenía que jugar Sarabia en la barrida, alcanzó a hacer contacto el defensor. Sarabia fuerte el cabezazo, intenta salir nuevamente, como sea Libertad, que... Ese Libertad más flojito también, habrá que decirlo, comparado con aquel de Marcariano. No, aquel se veía de maravilla. Era un equipo mucho más, con mucho más fundamentos. Aquel de Marcarián, que le ganó al América en el Azteca, era un equipazo. Era un equipazo. Era un equipazo ese Libertad de Paraguay. Y lo importante para Guadalajara es que no tendrá fútbol el fin de semana, entonces los jugadores podrán llegar, pues, prácticamente enteros, ¿no?, al de vuelta. Pues descansar un poquitín una más. Una semana de descanso. Sí, descae de maravilla para seguir en la Libertadores. Intenta nuevamente, y ahora Víctor Cáceres. Presiona Libertad, intenta Libertad por todos lados. Pega César Velázquez de media vuelta, el balón se va, Liborio tranquilo. El técnico, el señor Pérez, no cree lo que está viviendo. Él había declarado que de ninguna manera iban a menospreciar al Guadalajara, pero realmente aquí no es de menospreciar. Guadalajara los ha superado en el terreno de juego. Y bueno, en el segundo tiempo, una anotación le ha salido barata a Libertad. Claro, ellos también tenían para hacer su penal. Aquí puede haber peligro. Atención, Liborio tiene que salir y sale Liborio. Bien cubierto. La largó Maciel un poquito. El servicio era muy bueno por parte de Gamarra. Le quedó larga la recepción a Maciel. Y ahí Liborio, pues, jugando bien suave.